¿Cómo están, amigos? Bienvenidos una vez más a CM Games. Esta vez tenemos de nuevo un video de Naruto Ultimate Ninja Blazing. Vamos a continuar haciendo esta Emergency Mission de Rock Lee. Y vamos a hacer la de costo 28, la de un equipo de menor a costo 28. Y déjenme decirles, este Rock Lee no es top tier, ¿sí? Pero sin embargo es una unidad muy buena free to play. ¿Por qué? Porque, a ver, no puedo bajarle por alguna razón. Aquí está. Tiene muy buena velocidad, por lo que lo puedes meter en PvP como pues para si no tienes unidades rápidas. Y no solo eso, les digo que es costo 28 para PvE. Y de hecho es una unidad que puedes usar para sacar este mismo evento. Cosa que ya no habíamos tenido de esto. Y bueno, pues de hecho va a ser como un pequeño showcase también de la unidad. Ya la maxié, ya tiene costo 25. Vamos a ver su jutsu. Pues no, lo malo de su jutsu es que es en el chakra 6 y en el chakra 12. Es lo único malo. Pero pues no tiene un ataque tan malo. Es una unidad bien para... Está bien, la verdad. Más útil para hacer este tipo de misiones de costo 28. Y el equipo que voy a llevar, de hecho, igual son pues puras unidades gratis, por así decirlo. Solo el amigo, es importante agarrar un buen amigo que tengo una unidad así como Naruto Zen y el Konohamaru. Pero pues de las demás unidades ya no importa mucho. Me gusta llevar a mí dos o tres de curación para pues ir a la segura, aunque sea un poco más lento. Pero debido a la dificultad de esta misión, pues no creo que... Yo creo que va a ser muy rápido esta misión. Llevo al Naruto Zenin que regalaron, al Wisdom. Llevo a este Rock Lee de la Emergency Mission, que tiene rango largo también. Entonces va a atacar también a bastantes unidades. Está bastante bien. Y llevo a la Sakura Kimono, que fue el premio del primer torneo o segundo torneo, me parece. Después la repitieron en el cuarto torneo. Bueno, llevo a esa Sakura. Llevo a la Hinata y de 5 estrellas. Y llevo a un Eiji 5 estrellas también. Wisdom. ¿Y por qué llevo a Sakura y a Hinata? Porque las dos curan. Me parece que 120, 150. Llevo así. Entonces, pues dejaría a Naruto Zenin del amigo tanqueando, mientras con las otras dos ninjas pues yo me curo. Pero bueno, como les digo, esta misión no está muy difícil, así que yo creo que no va a haber necesidad de hacer esta técnica. De hecho, pues vamos bastante rápido, ya vamos en la ronda 2. Y otra ventaja es que este Naruto, que el Naruto Zenin que habían regalado, es muy bueno porque tiene, si consiguieron las 6 copias que dieron, pues van a conseguir el 50% de reducción ante los ataques Bravery. Entonces es bastante, bastante bien. Esto está bastante bien. También de habilidad de campo reduce 15%, me parece. El otro Naruto Zenin, que es de Sumo, que es del amigo, ya está maxeado. Pero ese me parece que da 15% de reducción al daño Wisdom. La siguiente semana también va a venir nueva misión, nuevo impact, que va a ser de Kaiguya y va a ser la primera Emergency Mission con dificultad doble S. Es decir, que va a estar bastante difícil. Así que vamos a ver qué tal. Igual voy a subir videos haciéndola. Creo que el jefe va cambiando, pero la última Kaiguya me parece que es skill. De hecho, creo que es también la que te dropean, es skill. Esperemos que tengamos la misma suerte que en la versión japonesa, que van a tener un evento de Twitter que les dará 50 perlas. Esperemos que aquí hagan lo mismo en Facebook. Y que bueno, llegamos a la parte final. Tiramos este jutsu a los dos. La Limit Break. Tiene Limit Break al máximo, así que la vamos a bajar bastante. Pero vamos a ver si podemos direccionarlo hacia acá. No. No, ya está. Está bien. Y ahora que pegue Rock Lee, vamos a ver cuánto pega. Tu primario, 12.000, está bastante bien, 13.000 casi. Pues bueno, ya prácticamente está acabado, porque aquí tiro este especial y luego si no se muere, pues le pego con la otra Sakura. Y ahí ya está.
Está muy fácil esta misión. Y al parecer los rates de dropeo también están muy altos, porque prácticamente ya cumplí los rates de los requerimientos de las dificultades C y B. Y ahí vamos a ver si puedo cumplir esta dificultad. B. Solo me falta. Sí, ya. Prácticamente conseguí todas las perlas que dan aquí. Y cada misión solo la hice una vez. Sí, ya. Está al 100% este evento. Ya no puedo sacar ni una perla más. Y como les digo, cada misión solo la hice una vez y conseguí todo. Ahorita con todos los eventos a mitad de estamina y con la experiencia al triple, les recomiendo hacer misiones de los tazones que te dan experiencia a las cartas, porque te da bastante experiencia a ti de rango. Y pues bueno, vas a alcanzar a hacer bastantes y vas a subir bastantes niveles. Esto porque pues bueno, vamos a tener bueno, ya tenemos el expandido el Ninja Rank a 300. Así que es lo que yo les recomendaría hacer. Tratar de sacar gemas perlas en el PvP para prepararnos la próxima semana a los nuevos eventos. Así que pues bueno, amigos, esto fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, su like, su comentario, suscríbanse. Bueno, pues nos vemos en el siguiente video. Hasta luego, amigos.